technologie. Ah, ouais, comme en años anteriores ya llevamos 13 trofeos de Cayetano Sala, aquí el compañero. Vamos a hacer el acto de entrega y quiero agradeceros tanto a Guardia Civil como Policía Nacional, como a los compañeros, a la Asociación de Mayores, que siempre colabora, y sobre todo el delegado de deporte, que siempre con nosotros, desde el primero hasta el último, los 13, lleva colaborando con nosotros. Gracias a todos y también por la aportación que nos han hecho de alimento para la Asociación de Humildad y Caridad, ¿vale? Muchas gracias a todos. Va a hablar aquí el compañero, que es su trofeo, que diga sus palabritas. Buenas tardes a todos. Señor delegado de Deporte y primer teniente alcalde, compañero de la asociación, junta directiva del club de funcionarios, al equipo participante, tanto Guardia Civil, Policía Nacional, como la policía local, a mi junta directiva de la Junta de Mayores, que la tengo ahí presente. Muchas gracias a todos y que este tercer trofeo continúe otro año más, que sea el 14, que se vea, y les deseo suerte. Les deseo mucha suerte a mis compañeros de la policía local de Rota, que gracias a Dios hemos ganado este partido. Y a los demás por su colaboración y su entrega total en este trofeo. Muchas gracias a todos y muy agradecido de corazón. A continuación vamos a hacer la entrega de trofeos y los donativos y demás, y luego le cederemos la palabra a ellos para que expresen lo que deseen, vamos, ¿vale? El tercer clasificado ha sido la Guardia Civil. Por favor, uno de la Guardia Civil. Pase entrega. Date la vuelta, ponte de lado. Mira usted para la cámara. Gracias, Paco. Segundo clasificado, Policía Nacional, el capitán o el representante de... Oscar. El campeón y primer clasificado, Policía Local de Rota, el capitán o el representante. Tenemos aquí también un recuerdo para el árbitro que normalmente brega con nosotros, tiene guasa. Entonces, por motivos personales, el chaval no ha podido estar aquí. Nosotros se lo haremos llegar. Si quiere el presidente de la asociación del club, que venga, que recoja. No, no, tú, recoge el trofeo. O Ramón, tú te encargas. Vamos a hacer por lo menos el acto. Vale, no, vente para acá, toma, sala. Dale tú el acto por lo menos, te lo entrega Ramón. Venga. Ya es, ahora se lo hará llegar. Vamos. Escucha lo que dice. Bien. A continuación, vamos a hacer la entrega de los donativos de tanto Policía Civil, Policía Local, Policía Nacional, la Asociación de la Tercera Edad,
y algunos compañeros voluntariamente, hemos ido todos y hemos hecho lo que buenamente hemos podido. Yo creo que por lo menos es suficiente. Entonces, aquí vemos dos mesas. Una, la primera, esta, está para el compañero Marco Trujillo, que el pobre está pasando una situación mala porque está expedientado y demás. Entonces, si es socio del club, no creemos oportuno ayudar a otra familia cuando hay un compañero nuestro que lo está necesitando. Entonces, esa aportación se la vamos a facilitar a él y a su familia. Y la otra mesa y todo lo demás, pues va para la asociación Caridad y Humildad, ¿vale? Que le vamos a dar la entrega simbólica, porque el año pasado colaboramos con ellos, creemos que están funcionando bien y preferimos repetir con ellos otra vez. Muchas gracias. ¿Vale? Vamos a hacer un poco de entrega, un poco de acto. Os damos las gracias en el nombre de todas aquellas personas que no están aquí, pero que forman parte de una sociedad que por coyuntura está pasando por un momento duro. Y hay cuatro personas que estamos empeñados en ayudar al que no, el que no tiene ayuda y el que no se puede ayudar, ¿no? Entonces aquí estamos recogiendo esta solidaridad por parte de vuestros colectivos, que es mucho, porque quisiera dejar una cosa clara. Aquí a este señor lo conozco de hace mucho tiempo, tiene un gran corazón y eso es lo importante, la intención. No importa la cara, no importa el tamaño, importa el corazón. Y eso es lo que hace que entre todos podamos hacer algo bueno. Gracias, señores. Muchas gracias. Vamos a pasarle la palabra a Óscar. Si quieres, tú no vas a hablar. Bien, después sigue. Buenas tardes. Bueno, qué decir, ¿no? Cayetano para mí es una institución, este trofeo no puede ser de otra manera. Las gracias no a la Delegación de Deporte, las gracias al Club de Funcionarios, a Cayetano, a toda la Delegación del Mayor que viene acompañándolo, porque él me ayudó mucho cuando yo empecé. Él era el fisioterapeuta del Rota, él era encargado de todo, y yo era un chaval joven y a Cayetano le estoy muy agradecido cómo se portó. No solamente yo como delegado de deporte, sino hace poco hemos tenido un reconocimiento de Santo Ángel y de la Policía Nacional, ahí el que ha tenido en el Castillo de Luna, y mucho más reconocimiento, el escudo de oro del Rota, y eso quiere decir que tú, durante toda tu trayectoria y tu vida, tanto profesional como ahora, ayudando a los demás, ¿no? Ayudando a Rota, y más en el deporte. Y luego en el deporte, sois ustedes ahora la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, que les doy las gracias por la participación en este campeonato, pero es el deporte en general de Rota. Muchas veces tenemos que parar un poco de si vamos a hacer las cosas bien, porque son los veteranos de la Roteña, la Peña Doza, el Club de Triatletas, todos los clubes quieren hacer algo en estos momentos de crisis y eso se valora. Y el trabajo que están haciendo ellos, ¿no? Humildad y Caridad, ya hemos tenido varias actividades, están trabajando mucho con su local, con sus cosas, y es ayudar a los demás, no es para ellos, es para los demás. Doy las gracias por la labor, creo que le debemos dar un aplauso por la labor que hace cuatro, pero que repercute en mucha gente de Rota que lo están pasando mal y están necesitados. Gracias por esta labor. Y a seguir, Cayetano, no va a ser 13 años, sino va a ser mucho. Y Dios quiere que dure mucho, pero cuando te vaya seguro que seguirá, porque tu nombre aquí en Rota va a quedar para toda la vida. Gracias y por la invitación a este acto y que nada, a colaborar como es la obligación nuestra. ¿Vale? Gracias.
Sí, no, pero te queremos escuchar, que salga el volumen en la cámara un poquito. Bien. Muy buenas tardes. Bueno, después de todo lo que han hablado aquí ya, poco más hay que decir, ¿no? Siempre el último le toca la peor parte, ¿no? Pero bueno, yo voy a ser muy breve. Únicamente felicitar un año más pues a todos los equipos participantes por un año más poder celebrar este torneo en honor a nuestro amigo Cayetano Sala, que yo creo que él se merece esto y mucho más. La verdad que no es el primer reconocimiento, homenaje, como queramos llamarlo, que recibe, porque como bien ha comentado mi compañero Paco Corbeto, son muchos los galardones que ya se le han otorgado, y cuando tantas veces van dirigidas hacia la misma persona, por algo será, ¿no? Y por tanto, únicamente felicitarlo a él un año más, porque le gusta estar a pie del cañón. De hecho, estábamos allí viendo los partidos, tomándonos un refresco en el bar, y él no estaba tranquilo como nos acercara cada dos por tres a ver cómo iban los partidos, sobre todo su policía local, ¿vale? Que iba para allá y venía, y ha terminado muy contento porque ha ganado el torneo la policía local. Únicamente felicitaros a todos, y sobre todo en este evento, que como bien hemos comentado, es un evento solidario también, que en este momento, donde hay tantas personas que están pasando serias dificultades, pues una vez más hay personas solidarias, personas que son sensibles y que ponen su granito de arena para que esta situación poco a poco pues se vaya acabando, y que cada uno pongamos lo mejor de nuestra parte para ayudar a salir de estos momentos. Nada más, muchas gracias y buenas tardes a todos.